Y ese que aparece como fondo es el número, ¿no? 8,3%, el número que habitualmente todos los meses esperamos. Bueno, no sabemos cuál va a ser ese dígito o ese guarismo. Hoy apareció, es el 8,3%, la inflación del mes de octubre. Fue menor y bajó de 2 a un dígito, como habíamos tenido en agosto y septiembre, lo que no deja de ser un dato alentador. El problema es que en los primeros 10 meses del año acumula un 120%. Así que, ¿salimos a hacer compras? Vamos a ver cómo está el clima al respecto en la capital provincial. Y allí, haciendo las compras, está Lucho Amsler. Así es, chicos, nos vinimos justamente a una reconocida verdulería de aquí de nuestra ciudad, ubicada en Salvador del Carril y Güemes, la Super Naranja, para hacer compras, para hablar justamente de los aumentos y cómo han impactado efectivamente en lo que son frutas y verduras, porque un 8,3%, si bien es menor a lo que fue el índice anterior, no deja de ser una cifra elevada. Pero bueno, esto repercutió después en las góndolas, o mejor dicho, en los cajones. Se los vamos a preguntar a Oscar Arce, referente justamente de la Super Naranja. Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, ¿se ve ese aumento en octubre del 8,3%? ¿Qué han notado ustedes los verduleros? Buenas noches. Sí, sí, perfecto. Como vos decís, sí, hay una suba importante, sobre todo en el tomate. Ya arrancó la semana pasada en suba. Y se da lo mismo de todos los años, ¿sabes? Se repite, ¿no es cierto? Está terminando la zona de producción del norte, Salta, Corrientes, y empieza el sur. La zona de La Plata, Mar del Plata, después sigue Mendoza. Y bueno, en ese intervalo del cambio de zona se presentan los aumentos por la escasez del producto, sobre todo el tomate. Y es los aumentos que dio a conocer en la jornada del INDEC del 8,3%. ¿Ese es el porcentaje que subieron algunas verduras, algunas frutas? ¿Es menor, es mayor? No, el tomate es... Es mucho menor esa cifra. El tomate subió un 200%, más también. Hoy conseguimos un tomatito, tengo dos precios, ¿no? Tengo tomate de La Plata, que es lo mejorcito que está saliendo. Pero los precios son elevados. Tengo un tomatito en oferta, un medianito, digamos, en 1.800 pesos. Y el primera calidad, que va en 2.500 pesos el kilo. Bien, esos son los precios del tomate. Hoy leía que la lechuga también tuvo incrementos muy fuertes, por lo menos en Buenos Aires, se hablaba de un 40%. ¿Qué pasó en Santa Fe? Sí, acá también se incrementó. Recordemos que acá ya el cordón verde ya está en lo último por la temperatura, ¿no es cierto? Se aproxima el verano y ya empezamos a depender de La Plata y Mar de Plata con las lechugas, las repolladas, la mantecosa. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las frutas? ¿Hubo alguna que subió mucho, que te haya llamado la atención? Bueno, por ejemplo, la banana. La banana, que es un producto, yo diría, de primera necesidad en lo que es fruta. La fruta que más se consume es la naranja, la banana y la manzana. Bueno, y la banana, por el tema del dólar, ¿no es cierto? Es un producto que es una fruta que viene de afuera y se cotiza en dólar. Y bueno, ya sabemos la situación del país, ¿no es cierto? Compremos un poquito, Oscar, si te parece. Mostrame, porque mirá lo que es lo que ofrece aquí la verdulería. Viene un cachito más para acá, Oscar. Mirá lo que es Bambi. Mirá lo que toma nuestro camarógrafo. Quirúrgicamente acomodado todo. La verdad que es una pintura. Pero mostrame, la banana, ¿a cuánto se fue? ¿Cuánto sale el kilo? La banana Ecuador, primera calidad, una marca primera calidad, vale 1.980 kilogramos. Después tenemos banana paraguaya, que es la que están ahí colgaditas, que no deja de ser también en sabor una fruta muy exquisita, pero claro, ya la estética ya es diferente, la maduración también, se mancha un poquito la fruta. Y esa está en 1.200 el kilogramo. ¿Qué pasa con la pera? Mirá lo que es la pera, parece una pelota de fútbol 5, están grandecitas. Sí, bueno, esa es una primera calidad, una pera Packard, pera de invierno. También tuvo un incremento ahora último,
pero ya es por finalización de temporada, ¿no es cierto? Claro. Esa trepó también, estaba a 580 y pegó un saltito a 850 el kilogramo. Uh-huh. Y en estos tiempos que ya el calorcito se hizo presente, ¿qué fruta me recomendás comprar, comer, no sé, para ingerir de manera individual o tal vez confeccionar una ensaladita de fruta? Bueno, nosotros tenemos el caballito de batalla, la naranja de producto Nayara, con 22 kilos el cajón, que es una fruta excelente, poca semilla, una o dos semillitas, una fruta súper dulce. El cajón trae de 20 a 22 kilos y está en 7 mil pesos el cajón. Tenemos un precio súper accesible con la naranja. Y después ya tenemos la fruta de carozo, ya arrancó la temporada y ya se puede ver el durazno, ¿no es cierto? Ya tiene sabor. Ya la primer tanda, que son los duraznos, unos duraznos por excelencia ricos, que son los de Jujuy, bueno, ya terminó, es cortita la temporada. Bueno, ahora ya arrancó el de San Pedro, esta es una variedad rica y está más accesible, por supuesto, el otro era más caro. ¿La manzana está cara, Oscar? Y la manzana tenemos de todo, o sea, la primera marca como Moño Azul, como Gaucho, son manzanas premium, digamos, esa está entre los 2.000 a los 2.500 pesos el kilo. Después hay una intermedia de 1.500 el kilo, y después tenemos esa ofertita que está ahí, una manzana tamaño 138, una medianita chica, un poquito menos de color, menos elegida, en 850 pesos. Ya se fue el frío, ¿el limón aumentó por este motivo, por la llegada del calor? Y sí, el limón ya estamos en la parte de la temporada baja del limón, claro. Tiende a subir, esto subió bastante en las últimas tres semanas viene subiendo. Bueno, ahora se estabilizó un poquito el precio, pero de igual manera 580 al kilo no es un precio, digamos, súper elevado, ¿no? Pero estaba mucho más barato. Oscar, imposible no consultarte por tema huevos. ¿Cuánto sale el maple? ¿Cómo lo están vendiendo? Bueno, nosotros siempre vendemos productos de tamaño, ¿no es cierto? Huevos grandes. Y también es una ofertita que brindamos siempre todo el año. Todo el año tenemos precio accesible con los productos, ¿no es cierto? Con los huevos, 2.100 pesos el maple, 30 unidades, tamaño grande. Nosotros siempre lo pesamos, ¿eh? Ah, bien, bien, para garantizar que lo que estamos comprando es seguro. Claro, porque por ahí te dicen, ah, lo consigo mucho más barato, pero no pesan lo que trae el maple, los kilos, ¿eh? Y bueno, yo siempre trabajo huevos grandes y siempre en oferta, siempre el precio accesible. Gracias, Oscar, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos, Oscar Arce, de aquí de la verdulería de Salvador del Carril y Güemes. Repasamos frutas, repasamos verduras, pero vamos a cambiar un poquito y hablamos de la carne. Porque mi compañera, Fiamma Poli, estuvo recorriendo una carnicería, repasando precios en esta jornada. Y la verdad que es una materia prima que se fue por las nubes. Por darle un ejemplo, carne picada, 2.000 pesos el kilo. La milanesa, 3.200. Ni hablar una bola de lomo para hacer unos bifecitos ricos, 4.500 pesos. La carne no zafó de los aumentos y así nos lo confirmaba un conocido y amigo de la casa carnicero que daba algunos detalles al respecto. El índice de precios aumentó un 8,3% en octubre del 2023, por debajo de los niveles de agosto y septiembre. Los precios de alimentos y bebidas es de los apartados que más suben en lo que va del año. En esta nota conocemos el sector carnicería. Hubo un aumento en la carne hace dos semanas atrás, un pequeño aumento, no tan pequeño porque fue entre un 10 y un 15%, que parte se vio a aumento de logística, ¿no es cierto?, de distribución, aumenta la nafta, aumentan algunos insumos, entonces lógicamente el producto carne también aumenta, ¿no es cierto? Hace meses teníamos una inflación de dos cifras, esta vez no tanto, pero quiere decir que igual siguen aumentando las cosas. Sí, obviamente. Nosotros lo vemos en todos los,
los productos, digamos, de la canasta. Nosotros estamos en el fuerte nuestro es la carne, pero también vendemos otros productos como bebidas, comestibles, que eso aumenta todas las semanas, hay listas nuevas. Todas las semanas un 3, 4, 5%, pero todas las semanas. Distinto a la carne que aumenta una vez, digamos, cada dos meses, aumenta un poquito fuerte, pero no tan progresivo como los otros alimentos. ¿Cuáles son los cortes que más llevan las personas? No, los cortes salen, por suerte salen parejos. Nosotros tratamos a través de los precios de diferenciar los cortes en cuanto a los precios para que todo salga, digamos, armoniosamente, que no te queden, digamos, cortes sin vender, porque eso es todo pérdida. En la carne no podés estoquear, no podés guardar. El típico corte que se lleva es la carne molida, ¿no es cierto?, la picada, que eso... aparte que te rinde un montón porque no tenés desperdicio, eso lleva el corte, o sea, lo que más lleva a la gente. Te sirve para un montón de cosas, ¿no es cierto?, para cocinar. Entonces, un producto que sale mucho. Nosotros, por ejemplo, la picada común la estamos vendiendo a 2.000 pesos y tenemos una especial de 2.800 y 3.200 pesos de acuerdo a la calidad de la carne. El lomo es un corte que también sale muchísimo, entonces tratamos de poner un precio para que los otros cortes no se nos queden y podamos vender todo. Claro, porque intentan cuidar el bolsillo de los clientes, pero a su vez tienen que intentar no tener una pérdida a ustedes. Claro, exactamente, vos bien lo decís. El descenso de la inflación durante el mes pasado no significa que los precios bajen, sino que siguen subiendo en la misma dirección, pero lo hacen a un ritmo menor. La milanesa se vende muchísimo. Es una comodidad, aparte, para las amas de casa y para todos, ¿no? Es una comodidad venir, llevarse su kilo de milanesa, la cantidad que sea. Nosotros tratamos de tener, digamos, de distintos cortes. Hacemos milanesa de pollo, de pescado, de carne, de peceto, vamos implementando y realmente se vende muchísimo, no damos abasto a veces para satisfacer la demanda de los clientes. ¿Y el precio de la de carne y la de pollo? Por ejemplo, yo tengo en pollo y carne de nochito, 3.200 pesos el kilo. Después tenés las de peceto o carne de ternera a 3.700 y bueno... Los de, a veces cuando podemos conseguir pescado, también varían como las de novillito, 3.200 pesos. El asado, no, sale bien. O sea, los fines de semana sobre todo, la gente demanda mucho asado y se sigue reuniendo. Más en estos meses, digamos, que estamos en época de despedidas, ¿no es cierto? Y de fiestas, hay gran cantidad de demanda de asado. Bueno, y de fiesta vos lo decías recién, no falta mucho y ojalá la mayoría pueda tenerlo en su mesa. Sí, sí, lógicamente. Esperemos que no haya un aumento desmedido, ¿no es cierto? Generalmente hay aumentos, generalmente, no te lo voy a negar. Pero esperemos que no sean aumentos desmedidos para que la gente pueda disfrutar, ¿no es cierto? Y pasar unas fiestas en paz. Frutas, verduras, carne, me parece que como referencia vale justo en el día en el cual se dio a conocer el índice de inflación, Lucho. Sí, efectivamente. Bueno, por más que duela el bolsillo un poco venir a hacer las compras, hay que hacerlas, hay que llenar la mesa hogareña y qué mejor que la verdura y la fruta de calidad y también algún corte rico para hacer al horno, a la parrilla. Es sacrificado desde lo económico, pero vale la pena. Gracias, Lucho, muy amable.